Saludos, aquí señor extemporáneo y extempo de una copa. ¿Qué tal? Estamos en... bueno, estoy iniciando un nuevo juego para el canal. Os traigo aquí bueno, el Cyberpunk Bartender Action, mejor conocido como VA11 Hall A. Bueno, mejor conocido como Valhalla a su vez. Es un juego indie que la verdad tenía el ojo echado hace ya bastante tiempo, hace unas semanas, meses de hecho. Y bueno, lo quería traer cuando ya sabes que acabo de terminar la serie principal de mi canal, Darkest Dungeon, durante mucho tiempo. Seguramente la retomemos y eso, pero quería traer algo distinto, y este juego lo es, sin duda. Este juego es un juego... por cierto, voy a bajarle un poquito el sonido. Porque quizás está un poco alto, tengo la sensación. Es un juego que es... no sabría muy bien cómo definirlo. Bueno, en realidad no es novedoso, porque es un simulador de... pues de bartender, un simulador de barman, mejor dicho, de alguien que atiende en un bar, que en principio es esta chica que está de espaldas y ya habéis visto en el vídeo de inicio, que se llama, si no recuerdo mal, se llama Jill, y bueno, se atiende a clientes. La cosa es servir, la mecánica del juego es servir copas, atender a esos clientes para poder pagar las facturas. No quiero que vuelva a salir esto. Así que nada, voy a subir algo distinto y lo voy a explicar un poco por el camino. Es un juego que está ambientado en un futuro como... pues pesimista, se podría decir. Y bueno, vamos a empezar un nuevo juego. Gracias por jugar a bueno, Valhalla, vamos a decir. Este juego se juega mejor pues poniéndose cómodo, pillando algunas bebidas, algunos aperitivos y disfrutando. Así que sentaos y relajaos y esperamos que, bueno, siéntate y relájate y esperamos que pases un buen rato. Este juego, hay que decir que está, todos los diálogos, todos los textos están en inglés, entonces es un poquito complicado, por no decir bastante complicado, disfrutarlo al máximo si no domináis un nivel bastante bueno la lengua de Shakespeare. Yo lo voy a subir aquí, voy a intentar traducir, hacer traducción a Matacaballo lo mejor que pueda. He estado jugando ya un poquito antes, un poquito para ver cómo funciona esto, y la verdad es que hay que decir que usa mucho argot, se usa mucho vocabulario de andar por, bueno, de la calle y eso, y es complicado a veces de seguir. Voy a hacer lo que pueda, pero es un juego muy... tiene mucho humor, la verdad, y ha sido muy premiado. Los diálogos han sido muy alabados. Es un juego que han desarrollado una compañía venezolana, Sukedan, que no es muy grande, es una compañía indie, obviamente, no sé, son... dos han sido los que más o menos la pusieron en marcha, no sé si luego ha habido más. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, muy buenas críticas. Y bueno, a ver qué tal está este simulador. El lenguaje de advertiros, que a veces en inglés, obviamente, es un poquito fuerte. El lenguaje y las temáticas. No es gráficamente. No es gráficamente escabroso ni violento, a pesar de que poca acción hay poca. Se desarrolla todo en el bar. Está todo, pues, estética como pixelada, etcétera. Pero sí que es una temática adulta. Así que, bueno, supongo que la mayoría de gente que veis mi canal, pues tenéis ya, pues, los años suficientes para leer, pues, libros que no sean infantiles, ¿no? Que habéis pasado de Pocoyó y esas cosas. De todas formas, cuando lleguen a señales. Perdón, a. Cuando lleguen a palabras así un poco fuertes, a ver cómo las traduzco. Quizá, bueno. Usemos prosa florida. Bueno, en fin, vamos a empezar. No quiero entretenerme mucho. Esto, quiero que sea distinto estos vídeos, quizá en la duración a... bueno, y también un poquito en la forma. Los vídeos que suelo subir al canal. Seguiré subiendo otras cosas, pues, del mismo estilo, más de acción, más roleras. Pero esto me interesaba subirla por lo indie y por la historia. Voy a comenzar antes y no me enrollo más. Y vamos a ver qué tal. Ana, psst. Ana, aquí. ¡Buh! ¿Qué tal me ha quedado la entrada? Bueno, sí. En la pantalla y después aquí. Como veis, la estética es muy de... muy de... anime, ¿no? Se podría decir, sí. Es una estética... pues muy... pues eso, con los ojos grandes... madre mía, esta chica está pixelada.
Ya veréis que está muy inspirado, pues en, yo creo que en varios animes futuristas y tal. A lo mejor, obviamente no en la acción, pero sí un poco en el espíritu. Y que conste que lo han desarrollado venezolanos, pero hay muchas referencias a la cultura popular, a cosas sobre todo informática, ¿no? Cultura popular de internet, etcétera. Y bueno, el anime no podía faltar, está presente por todos sitios. Me recuerda un poquito también esto de cómo es, hay cierto optimismo dentro del pesimismo. Bueno, no me voy a enrollar. Me recuerda a Cowboy Bebop, que es un anime que me gustaba a mí mucho, es uno de mis favoritos. Seguro que muchos lo conocéis, pero no voy a enrollar más. Vamos a seguir con la historia. Venga, vamos, espabila. El juego está comenzando y el jugador necesita una primera buena impresión de su personaje principal. Y luego usa muchos recursos también, por lo visto, usa muchos recursos literarios. Por ejemplo, aquí está hablándonos directamente a nosotros, pero luego no es lo que parece. Ahora lo veréis. Sé que has servido a una cantidad ingente de corgis vestidos con smoking a lo largo de esta semana, y el bar va a cerrar más pronto que tarde. Y admito, voy a admitir que mi pequeña broma, la pequeña broma que te he gastado, podría habérseme ido un poco de las manos. Pero recuerda, la vida es un 90% como te la tomas, así que, pues, concéntrate y, bueno, céntrate en el lado más optimista de las cosas. No tengo ni idea de lo que el lado más optimista de las cosas es, pero estoy seguro que tú lo encontrarás. En cualquier caso, revisa esa pequeña parcelita que acabas de conseguir. Y nos vemos. No sé si está quizá un poco alto. Espero que no. Oh, bostezo, solo un sueño. ¿Hay algo al lado de la puerta? No, perdón, no lo está preguntando. Dice, ¿hay algo al lado de la puerta que se le ha ocurrido? Es que me había parecido ver interrogaciones, leer interrogaciones y está. Cuando salen cosas entre paréntesis es que lo está pensando quien lo dice. Y como es un juego contando en primera persona, es Jill, la camarera, la que nos comenta sus pensamientos. Bueno, a ver qué pone aquí. Tu membresía a Shining Finger. Muchas cosas no las voy a traducir. Las cosas en inglés muchas las voy a leer como están. Porque supongo que si son nombres propios, lo que se suele decir, los nombres propios no se traducen, así que. Así que bueno, tu membresía al Shining Finger se renovará automáticamente el 17 de cada mes. Asegúrate de que tu cuenta tiene al menos $800 para esa fecha. Asegúrate de guardar tus datos usando la aplicación de descarga de vida. Esto es para guardar y está siendo un problema. No sé, o sea, aquí puedo guardar, pero más adelante yo no sé si es que hay que terminar con historia porque no puedo acceder a esa aplicación. No sé, es un poco raro. Bueno, y ahora dices, tú puedes ahora mismo ojear el ojo aumentado. El ojo aumentado es. Puede clicar en esta foto. Bienvenida, Jill. Este es la jefa. Y este es yo, ¿no? Puedo presionar. Bueno, ella, en este caso. Puedo presionar. Y aquí está la aplicación esta de salvar. Pues el juego, básicamente, ¿no? Entonces. He salvado un juego. Que es el mismo este que antes. Pero el problema es que después no sé muy bien cómo salvarlo. La verdad. Pero bueno, en fin, no voy a. Eso, los problemas de uno en uno. Y vamos a hablar de, pues, las cositas que hay. Este es el ojo aumentado, que es una especie de periódico. Que te habla un poco de lo que es la sociedad, ¿no? La migración masiva continúa mientras que los Wonderlanders, no sé qué será eso, los maravilladores, son la nueva amenaza. Los cibor con tacones. Los cibor con tacones vuelven el próximo año. Y ves las noticias. Los cibor con tacones vuelven el próximo año a la cúpula del super trueno plateado. De Lana Smithy. El popular show Cyborg en tacones vuelve a la cúpula este marzo, con las entradas ya a la venta en enero. Los Cyborgs en tacones son un show sobre un cyborg luchando el terrorismo mientras lleva tacones. Tiene bastante humor las cosas como son. Es agridulce el humor, pero bueno, ahí está muchas veces. A veces de lo absurdo que es. El director Quinton Hater. En fin, explica que los cibos en tacones tienen un atractivo especial durante una entrevista exclusiva con el ojo aumentado. ¿Qué es lo que no se puede adorar de ello? Es un cibor llevando tacones.
cortando cosas. Eso es literalmente algo que nunca se ha visto antes. Un mercado pequeño que el cual un mercado marginal, mejor dicho, del cual estoy dispuesto a aprovecharme. Comprueba, bueno, mira la entrevista completa en las siguientes semanas, exclusivamente aquí en El Ojo Aumentado. Y lo vamos a dejar de momento. Pues son noticias, al fin y al cabo, y vamos a ir al curro. Antes veis que pone Ford, Ford es el gato. Y de Ford, está actuando de forma poco natural. Jill, no creo que se preocupe sobre las reglas de la naturaleza, de todas formas. No sé. Bueno, aquí tienes. Este es el apartamento de Jill con su póster de. Bueno, Best Boss, la jefa. No debe tener mucho aprecio. Y su ropa aquí colgada. Ya veis que el lenguaje es fuerte. Slut, para los que no sepáis, es algo como pelandusca, pero un poquito más. Pero en fin, actualmente se ven camisetas con cosas incluso peores, ¿no? Incluso llevadas por chicas a veces. O sea que tampoco. Es más. Algo, pues, no sé, quizá un guiño a esas camisetas tan tan atrevidas que se ven a veces. Bueno, vamos a al trabajo, me estoy liando. Quiero que este vídeo no me se me largue demasiado. Ahora veréis la mecánica de este trabajo. Jill, que es la chica esta. Good evening. Buenas noches. Y sale este, que yo sé quién es, que no me cae nada simpático, pero bueno, hay que aguantarle. Luego le daremos una buena sorpresita. Dice, ah, hola Jill. Jill no dice nada. Oh, hola John. John no dice nada, pero se le cae la gota de vergüenza. ¿Cuándo admitirás que tienes una cara de John? Gil. Se llama Gillian. Cuando dejes a la gente llamarte Jules. Nos ha hecho aquí una réplica. Dice, vale, tranquilo. ¿estás bien? Pareces distraída. ¿Dónde está el jefe? No lo sé. Salió a comprar cosas y. ¿Has oído lo que te acabo de decir? ¿Has dicho algo? Sí, que parece distraída, muy, muy distraída. No es nada, solo estoy pensando sobre cosas. ¿Qué cosas? Bueno, tengo que pagar el alquiler el 30 de este mes. Y eso siempre me pone, pues, con estrés. Y. Ah. Y aquí lo está pensando. Y está también el hecho de que he gastado una hora completa. Bueno, que me he tirado una hora completa ayer. Que ayer me tiré una hora completa. Hablando conmigo misma, por lo visto. Y por no mencionar el hecho de que hace 2 días encontré que el. Me di cuenta, no, supe que el bar está en riesgo de, pues de, estaba en riesgo de clausura, de que lo cierren. Así que no solamente mi vida está en un brete, está, pues, sí, está en un brete, está sacudiéndose, ¿no? Sino, o pende de un hilo, mejor dicho. Estoy, aparentemente estoy volviéndome loca. Además de eso. Esterilizar a Ford, Ford es el nombre del gato, me ha dejado con una. El gato como he visto antes, ¿os acordáis? El gato ese negro. Me ha dejado con una cartera. Con la cartera vacía, vamos, en un chavo. Y me van a echar si no vuelvo a pagar la renta. Y además están todas las latas de cerveza en mi apartamento, todo, tiradas y además. Jill, lo siento, ¿has dicho algo? ¿De verdad puedes trabajar hoy? Está un poco distraída allí. Por supuesto que puedo. Bien, vamos con lo básico entonces, ¿vale? Solo por si acaso. Y G se calla. Si puedes hacer un piano man, saltaremos el resto. Pero, por favor, quédate conmigo un segundo, ¿vale? Bueno. Permanece conmigo un segundo, que no te distraiga, vamos, chavala, que te está haciendo por. Chavala es esta, aunque esta parece una chica, pero no es un tío. Empecemos con un Sugar Rush. Busca la receta usando la barra de navegación en el libro de recetas que va a aparecer en la parte de arriba a la izquierda. Esto es un tutorial, obviamente. Puedes también clasificar bebidas por sabores, como dulces o tipos, como pues, bebidas de machote, ¿no? Arrastra la cantidad de ingredientes de sus celdas, bueno, de sus
celdilla, sí, esto de aquí. En la parte de la derecha, a la coctelera del centro. Gil. Y cuando lo hayas hecho, le das al botón de mezclar. No me digas. Y después le das de nuevo para parar de mezclar. Cliquea el botón servir o la misma bebida para servirla. Y ya, eso es todo. Como veis, el juego es más simple que el mecanismo, un chupete. Pero es más complicado de lo que parece porque hay que saber hasta qué punto hay que... Lo digo porque he jugado un poquito antes. Y aunque mezclar bebidas puede decir que es muy sencillo y tal, lo que te pida el cliente hacérselo y eso... pillarle el punto es complicado. Por otro lado, los clientes, cuando vas sirviéndoles bebidas, pues se van soltándose la lengua. Bueno, vamos a ver. Perdona que he tenido que cortar un poquito porque me parecía que estaba un poco alto el volumen, quizá. O bajo, mejor dicho, el volumen de la... Bueno, no sé, que estaba los parámetros mal configurados. Lo he vuelto a configurar, a ver si está ahora un poquito mejor. Y como decía, parece un juego simple, pero en realidad, bueno, no he jugado mucho tampoco, estoy solo mirando, pero en realidad hay que pillar un poquito el punto, y cuando los clientes se vayan soltando la lengua, empezarán a contar historias de sus vidas personales, preguntar cosas, dejarán mejores propinas, obviamente, y eso pues permitirá pagar la renta a esta pobre chica, y a lo mejor conseguir pues que el bar vaya saliendo adelante y eso. La cosa es que aquí viene gente de todo pelaje y condición, ya lo veréis, bastante rarita. Al fin y al cabo es el año 2070 y algo. Y bueno, es un universo bastante bien, pues bastante curioso. Bueno, vamos a seguir con el juego. Aunque las bebidas es lo de menos, lo que importa es pues los cotillos que te digan de lo que pasa en la sociedad y esas cosas. Es un poco un juego para perderse, ¿no? Un poquito para relajarse, lo que comentaban al principio. Bueno, vamos allá. Gillian, sigamos. Oh, pero si la bebida parece... pues si la has pifiado con la bebida, si has hecho un almodrote, como diría alguna abuela mía, necesitas apretar el botón de comenzar e intentarlo de nuevo. Puedes apretar reiniciar en cualquier momento, incluso si la coctelera se está moviendo. No temas usarlo. Gil, soy la única que pasó las instrucciones formales de Bartender College, o sea, el colegio de barmans. Entonces esto no debería ser problema. Ay, la verdad es que cae mal este tío con esa cara y esa sonrisa que pone. Cae bastante mal, ¿verdad? A mí me cayó bastante mal las dos primeras veces que lo he visto. Bueno, Gil, que no girl, Gil quiere o bien una bebida, una Sugar Rush o un Piano Man. Si yo la pifio con los ingredientes o la bebida, puedo presionar el botón de iniciar y volver a iniciar. Bueno, vamos a ver, veis que aquí tienen las bebidas. Cada una tiene un poquito su olor, ¿no? Puñetazo en el estómago, ala, venga. Extracto de Bronson, se llama puñetazo en el estómago, como Charles Bronson. Bueno, no voy a traducir los ingredientes, como os he dicho. Y como veis, tenéis dulces, bueno, tenemos bebidas dulces, tenemos más agrias, sería esto, bebidas ácidas, mejor dicho, ácidas, como el Bitter Cask, agrias, picantes, espumosas, y como han dicho antes, los tipos de chicas, de tíos, serían, sí, de tíos más bien, bebidas clásicas, un tío seguro que está la cerveza, ah, pues no. Y bebidas promo. Ah, de promoción. No sabía. En otras partidas no sabía qué significaba promo y es promoción. Classy son bebidas. Pues. Finoli, se podría decir. De clase alta. Y bebidas clásicas. Ah, mira, están clásicas. La cerveza, claro, que es un clásico. En vez de. Bleeding Jane, perdón. Eso sería como. Bueno, como un Bloody Mary, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos, no me voy a enrollar más. Ha pedido un Sugar Rush. El Piano Man. Es una vida más complicada. Dice un piano. No, piano woman, no, piano man. Hay pianista mujer y pianista hombre. El pianista es una bebida que tiene 2 de Adelheid, vamos a decir. No sé muy bien cómo se pronunciará. 3 de Extracto de Bronson. 5 de Delta en polvo. 5 de Flannelgid y 3 Carmotrin. Y se ponen las rocas, o sea, con hielo. Y se mezcla. Esta bebida no representa las opiniones de la Unión de Pianistas de Bar o sus asociados.
Ah, y las características son, para buscarla sobre todo, es agria, es de promoción, las bebidas estas, y es fuerte. Podemos probar una de estas, pero no tengo ni idea de cómo. Vamos a ver. Tres de extracto de Bronson. La otra es más sencilla, ya os lo digo, pero bueno, vamos a ver si puedo mezclar esta. Me gustan los retos, por si Carmotrin tiene tres. Y uf, tiene mucho esto, ¿eh? Tiene mucho, mucho, mucho. Y cinco de esto. Está en el hielo. Y hay que. Es mezclada, ¿no? Vamos a ver. ¡Ah, mira! Pues he tenido éxito. A la primera. Un piano man. Y decía que era la complicada. Está chula. Porque salen. La otra menos vistosa que esta. Es un cóctel de 5 estrellas. Para ti. Aquí la tienes. ¿Contento? Sí. Muy contento. Y sigo contento. Y me has corregido. Ahora vamos al trabajo. Oh, sí, antes de que lo olvide. Es que. Ah, bueno, claro, perdonad, chicos. Es que hemos pasado el resto. Decía que si podía hacer un piano man, saltaríamos a la siguiente fase y lo hemos hecho. Bueno, no, da igual. La otra fase simplemente era que. La otra bebida es que. Era con. Se pueden poner con AIDS las bebidas también, que eso significa. Añejas, un poquito añejas, que te pasen un poquito el tiempo. Y se pueden también pedir que las bebidas sean blended. Blended es como agitadas, creo. No mezcladas, ¿no? Lo de James Bond, mezclado y no agitado. Entonces creo que blended es agitadas. Y entonces tienes que esperar como 5 segundos que se mueve la coctelera y entonces la paras. Supongo que habrá más matices más adelante, pero esos de momento son las únicas que he visto. Puedes cu hacer cualquier bebida grande, mayor, doblando la cantidad de ingredientes. Pero si la receta tiene ya 10 ingredientes, la bebida ya es grande. Oh, y si una receta dice Carmotrina opcional, significa que o no usas ninguna o la llenas con la Carmotrina hasta, bueno, hasta la bandera. Oh, la Carmotrina opcional no cuenta hacia hacer una bebida pues mayor, por supuesto. La Carmotrina es el factor alcohólico de una bebida. No cambia el sabor, sino que cambia la cantidad y todavía tiene un efecto. Si añades mucha, y pon esta cara, el cliente se emborrachará antes. Así que por favor, ten cuidado. ¿Has acabado con el palique? Es un pesado. Sí, lo he hecho ya, sí. ¡Hey, chicos! ¿Dona? Oh, jefe. ¿Eh? Esta es la jefa. Y la de detrás ya veréis quién es. ¿Quién es esa? Dice, estamos preguntando nosotros. Dana, la jefa. Dice, no lo sé. La encontré mientras estaba comprando, ¿verdad? ¿Y por qué la has traído? Bueno, o la dejaba fuera a merced de la crema de la crema, o la traía inconsciente. Traía su cuerpo inconsciente aquí. Pero menudo escándalo va a hacer cuando se despierte, ya lo sabes. Eso lo dejo a vosotros, para que os arregléis. Yo voy a estar en mi oficina, yo estaré en mi oficina. No puede dejar esa responsabilidad en nosotros. Tenemos trabajo que hacer, puñetas. Sois dos. Así que un poquito de confianza en vosotros mismos. Ay. ¿Crees que la jefe. Knock her out. ¿Crees que la jefe la ha dejado groggy? ¿La ha noqueado, vamos? No, no lo creo. Si no, estaría. Pues. Estaría presumiendo sobre ello. O nos estaría amenazando si ese fuera el caso. Y. No es de su estilo. No es propio de ella. Pues enzarzarse con una chica tan pequeña, al menos no sin provocación. La jefa debe ser dar más tomar, ¿no? La jefa. Sí, tienes razón. Ya ves que aunque el estilo, aunque bueno, el estilo sea pues eso, de anime, los personajes y tal, los escritores, bueno, los que han hecho el juego, pues han intentado una personalidad y eso. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues vamos a tener que mantenerlo, vamos a tener que llevarlo con discreción. Es lo único que no vamos a necesitar. Parece que está durmiendo profundamente, no comatosa. Sí. Anda, que si os dejan.
Si a alguien, a mí me deja un jefe marrón así, directamente me despido, pero bueno. Muy bien, entonces, ¿hora de comenzar la noche? Sí. Comenzaré trabajando mientras tú te encaminas a limpiar los aseos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Dímelo otra vez. Mientras que tú has estado toda la semana y el lunes haciendo a saber qué, hemos tenido algunos clientes interesantes por aquí. Perros, muchos perros. Bueno, perros. Que mal encarados, yo creo que quiere decir. Estás bromeando. Gil, ¿por cuánto hace que me conoces? ¿Te parezco el tipo de mujer que haría un chiste así? Bueno. Así que, como castigo por dejarme sola, para con todos estas sola en mi soledad y tener que lidiar con todos ellos, vas a estar a cargo de limpiar, pues, los váteres, amigo. Que te diviertas. Ay, pringao, pringaillo. Eso por ser tan estirado, amigo. Ay, ¿solo eso? Bien, no veo ningún problema. ¿Dónde están los trastos de limpiar? Aquí. Te los has traído de casa, ¿verdad? Sí, eso he hecho. Bien. Pues vale. Bueno, con ese fuera de... Con ese fuera de juego, vamos a poner algo de música en la nueva Gran Mola, que estaba hasta ahora estaba en gris y ahora me dan la opción de usarla. Este modelo necesita tener todos los 12 espacios rellenados con canciones antes de que pueda comenzar. Me pregunto cuál fue la lógica detrás de esa decisión. Ah, cosas de los desarrolladores, amiga Jill. Bueno, ¿qué más cositas? ¿La tele se puede cambiar? Ah, mira, se puede cambiar el canal. Hay un boxeo extraño. Hasi Zero. Como la Coca-Cola Cero. Cool. Aquí hay muchas cosas. Uf, qué mal rollo. Vigilamos, protegemos. Sale un tío con una pistola aquí, un cibor de esto. Canal 3. Compraría eso por $1. Qué tío más feo. Ah, como veis, los precios están desbocados. A lo mejor lo he visto en la escena inicial, pero por lo visto en el juego este, en la ciudad esta y supongo que en el país este, los precios, hay una inflación galopante, aparte de una corrupción gubernamental tremenda y bastante opresión por parte de la policía, el ejército, bueno, la policía sobre todo, la policía urbana. Entonces, por eso hay tanta gente, ¿no? Bueno, tanta gente. Por eso la filosofía de este juego, que mucha gente, pues ya lo decía al inicio, busca evadirse, ¿no? Yendo al bar, ¿no? Y hablando con un bartender, ¿no? Con el camarero, como mucha gente hace también en la vida real. Qué curioso. Bueno, vamos a poner otra vez en la chica de las burbujitas y vamos a la gramola. Vamos a elegir esta, que es la canción que estamos oyendo. Cada día es una noche. Esta es la que estaba sonando. Vale, a ver. Una mirada que invitaba... Nah, es muy tranquilita. Vamos a ver algo un poquito más marchoso. Noticias inquietantes. No me convence. A ver esta de... Vuélveme loco. Nah. Malo para la salud. Bueno para la salud, malo para... No. A ver alguna... No, esta la he oído antes. Algunas está sin completar. Supongo que se desbloquearán. Todos los sistemas adelante. Esta me gusta. La música está muy bien en este juego también, ¿eh? Todo saldrá bien. Muy tranquila. Quizá un poquito Blade Runner, ¿no? Me recordarás a René. Muy tranquilona. A ver. Maniobras nocturnas, a ver qué tal es. Muy tranquila. Neo Avatar. Esta me gusta. Una estrella perfora el... Puedes quitar los títulos reclicking en su título o cambiando las canciones.
Venga, esta está bien. Esta tiene pinta de estar bien. Tampoco me voy a quebrar mucho los cascos. De todas formas los puedo cambiar. La respuesta la está en el interior. A ver, algún poquito marchosín. Quizá no tan marchosín. Distrito de Neón. Me gusta. Metrópolis. Muy tranquila. Sueño de Carmotrin. Skyline, a ver. Sigue el rastro. Fuera de órbita. Venga, esta. Corazón de la ciudad que nunca duerme. Una rueda alternativa. Club de estos. Showtime, tiene buena pinta. ¿Cómo se suena esta? A ver. No. ¿Y esta? Venga, está bien. Vamos a ver. Hora de mezclar bebidas y cambiar vidas. Vale, vamos a empezar con una primera bebida. Ya esto es real. El primer cliente nos dará dinero. Bueno, vale, voy a con el primer cliente. Samuel L. Jackson aquí con bigote. Entre Samuel L. Jackson y Super Mario Bros. Y dice el tío, vaya con el saludo. Tú. Ponme una cerveza. Anda, que también. Es de un educado este que, vamos, le gustó. Oh, claro, me pongo en ello. Quiero una cerveza. Parece un bastante tiarrón. Aunque parece bastante bueno, sí, un tío duro, ¿no? Bueno, cerveza, eso es beer. Fácil. Es una del Hyde. ¿$200? Madre mía, sí que hay inflación. Una del Hyde, dos de extracto de Bronson, un delta de estos, dos Flanners Jai y cuatro Carmotrin. Se supone que esto es el alcohol, o sea que es fuertecita. ¿Cómo es esto? Cerveza elaborada tradicionalmente. La cerveza elaborada tradicionalmente, perdón, se ha convertido en un lujo. Pero esta, ya veo, por $200, pero esta está muy cerca de un desafío real. Burbujeante, clásica y vintage es ajada, ¿no? Pero no hace falta ajada, ¿no? ¿O sí? Uf, no sé yo. Voy a probar. Stop. Vale, hemos tenido éxito. A la primera. Pues para él. Aquí tiene. A veces es más difícil, ¿eh? No, no, no. Esto no. No, no. Esto no funciona. Va a funcionar. Dame una grande. Claro. Ay. Claro, pero me le pagará la otra, ¿no? Digo yo, porque si no vaya. Me decía que el grande era doblando ingredientes. A ver, pues serían dos. Cuatro de estos. Jolín con los clientes. Una cosa que tiene este juego es que también uno puede conocer a los clientes porque son parroquianos habituales. Y puede saberlo. Puede más o menos con el tiempo saber cómo les gusta y eso y convencerles y tal. Por ejemplo, este sabemos que le gusta. Como es un tío grande, le gusta, por lo visto, las cosas con cantidad. Esto tiene que mezclarse y le he metido 8 de Carmotrines, creo que sí. 2 de Adelheid, 4 de Bronson, 2 de esto y no hay nada opcional, ¿no? Tiene que ser todo, vea. Vale. ¿Y qué tal está? Ah, sí. Esta sí que le pega a un hombre como yo, ¿no? ¿Verdad? Un tiarrón le pega a esta cerveza. Un tío duro, Samuel L. Jackson aquí. Muy bien.